exactamente Metol, ¿eh? Es un historiador, es un geopolítico, es un teólogo. Yo creo que Metol fundamentalmente es un rodó de la actualidad. Yo creo que él admiraba, ¿no? Y cuando él habla del Ariel y habla de lo que fue, él admiraba y admiró esa prédica hacia una juventud de Rodó. Y entonces yo creo que él es lo que hizo con nosotros. Me impresionó mucho las dos veces que fui a Buenos Aires, cómo había mucha gente que lo conoce en Argentina. Recuerdo haber estado con él en Uruguay, estábamos con Eva Pivovarsky, y Metol estaba trabajando fuertemente en, ya no en la historia de América Latina, yo diría en la protohistoria de América Latina. Pensador que ha sido estudiado en las universidades también de la Argentina. Él veía la génesis del formidable proceso de integración que tenía y tiene como protagonistas a Brasil y Argentina. Tucho nos enseñó que podemos asumir un rol protagónico, que no tenemos que tenerle miedo a eso. Porque hay personas como Metol que no envejecen, porque no pasan de los 20 años su espíritu. Y hay otros, como dicen, que muertos no son los que yacen en la tumba fría, sino que viven con el alma muerta. Metol es un Hegel cabecita negra. Es un filósofo de la historia descamisado. Sigue el sentido de la historia desde la periferia semirural rioplatense y no desde el centro del mundo. Es un pensador que concibe la dialéctica haciendo de la periferia un centro. Torres es el que invierte el mapa de América del Sur, ¿eh? Esa imagen tan conocida, ¿eh?, de nuestro norte es el sur. Bueno, resulta que Torres empieza a elaborar todas estas ideas más o menos para el mismo tiempo en que Metol también empieza a dar los primeros pasos en el campo de su formación intelectual y en el campo de su producción intelectual, ¿eh?, en la década del 40. Acá la Argentina. Y ahí estamos nosotros, cabeza abajo y con los pies para arriba. Si fuera así, porque si fuera así, entonces, todos los que estábamos abajo, estaríamos arriba. Los que estarían con la cabeza para abajo y los pies en el aire serían los que estaban arriba antes. No es fácil encasillarlo. Hay una anécdota muy divertida de Gerardo Caetano, que a su lista de especialidades que debe contemplarse cuando uno organiza una actividad, hay que agregarle la grilla profetas. Ellos dicen, han encontrado que la única manera que tienen para definir claramente a Metol es la de ser un profeta. Hola, sí. Lucas, bájame la mayor cantidad de sillas o asientos que encuentres, porque tengo gente de la Argentina, estamos. Nuestros grandes independizadores, Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, terminan en el fracaso más rotundo, porque el éxito de la independencia de Hispano América del centro de España es porque todos se intervinieron con todos, y eso, sin embargo, dio como resultado el que cada uno se separó del otro, y entonces, vamos a ir así, es el fracaso de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Artigas, de todos los grandes independizadores. Iba a quedar con la independencia de América española y portuguesa quien controlara el océano. ¿Quién es el poder que controla el océano? Inglaterra. Nuestra independencia fue un gigantesco éxito inglés, y que Bolívar termina diciendo: hemos arado en el mar. O sea,
la independencia no tenía fundamento para ser independiente. La guerra de Cuba contra España no era eso. Era eso y era el comienzo de la lucha por la segunda independencia. La unidad de América Latina ante Estados Unidos, única condición de sobrevivencia. Y cuando lo leo a Martí y veo cuál es el concepto que él tiene, que se inicia la guerra por la segunda independencia, entonces dije, ¡ah! Pero este tipo ya sabía todo desde el comienzo. Su vida giró alrededor de la reunificación de América Latina. Y perdió toda su fortuna porque heredó una fortuna importante y la dilapidó entera en esa tarea. Gastó en 3 años de recorrida de América Latina autofinanciada, expulsado de un país, no aceptado, victoriado en otro, encarcelado. Le pasó de todo durante 3 años de recorrer América Latina proclamando la necesidad de la unidad, entre el año 10 y un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y es el que pone más en el mundo latinoamericano la necesidad de repensar qué significaban 20 independencias con una mayoría de enanos absolutas que los hacía inviables e inservibles históricamente. ¿Estamos? Condenados a la dependencia perpetua. Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Alberto Metol Ferré toma, reconstruye y amplía y explica, por otro lado, a las generaciones futuras el pensamiento estratégico de Perón en esta cuestión. Como él nos retaba, ¿no? Dice, yo en realidad le hago más caso a Perón que ustedes los peronistas, y tenía mucha razón. Yo, junto Uruguay, Ecuador y Perú, no pasa nada. Pero si junto Argentina y Brasil, pasa todo. Era una visión estratégica. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores. Del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Yo no querría pasar a la historia sin haber demostrado, por lo menos fehacientemente, que ponemos toda nuestra voluntad real, efectiva, leal y sincera para que esta unión pueda realizarse en el continente. Pienso yo que el año 2000 nos va a sorprender o unidos o dominados. Los estrépitos del trueno. Este es el rumbo. Ahí, este es el rumbo. Las juventudes de América Latina con la revolución cubana, yo le llamo la era de el Ariel Armado. El Ariel Armado son las juventudes de América Latina que se levantan en armas en América Latina. Termina entre el 70 y el 80. Entonces ahí se genera que la derrota del Ariel Armado y se convierte en el Ariel desaparecido. Y vivimos hoy la era del Ariel desaparecido. Desde hace 20 años, el Ariel ha desaparecido. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
es el momento de hacer realidad los grandes sueños de San Martín, de Bolívar. El UNASUR nace de la colaboración de la Argentina con Brasil. O sea que, en cierto sentido, adquiere forma por primera vez la propuesta del Pocho del año 53 hacia el Estado continental. UNASUR es como una especie de sorpresa histórica. Lo que no se hizo en 180 años, se lo está haciendo en 10 años. Y cuestiones extraordinarias que no se hicieron en 10 años, se lo hizo en un solo año. Así estamos cerrando filas con la historia, respondiendo a las exigencias de nuestros pueblos. Que las futuras generaciones lo recuerden. Metol es clave en la conformación de mi conciencia latinoamericana, y en mí la conciencia latinoamericana no es ni más ni menos que mi conciencia de pertenencia a la patria grande. No para ser un latinoamericanista de corazón, que uno lo es, sino para ser además un latinoamericanista conceptual, para poder explicarle a las nuevas generaciones qué significa la patria grande. Entonces, así haremos una alianza de hermanos, si no, haremos de hermanastros. ¿Eh? Y nada más.